Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de Market Economía y Negocios, un compendio de las noticias económicas más importantes acaecidas a nivel nacional e internacional hasta este momento. Edi Matos y Edmundo Ledesma, tenemos todo un placer de compartir con ustedes esta propuesta de análisis e informaciones económicas. ¿Qué tal? Muy bien, pidiéndole a Dios que te libre de la nueva cepa del coronavirus que se ha desatado en toda Inglaterra, toda Europa vuelta a un remolino, porque dicen que esta nueva manifestación del COVID es menos mortífera, pero se transmite con más facilidad. Que en esta Navidad de Año Nuevo Dios le libre a usted, amigo televidente, a Edmundo, a su familia, de esta cuestión. Porque gracias a Dios que ya hay varias vacunas, pero todavía seguiremos durante un año peleando esta gran batalla contra esta pandemia que ha cambiado el mundo entero. Me preocupa ese moradito y, y, y esa coincidencia. Tú también está morado. Esa coincidencia Cuando me va, Pasa tú y yo la Navidad con Alexia allí en la casa. <laughs> Tenemos que dejar un poco el morado atrás. Se ve bonito el morado, pero es peligroso. Hay que usar el, el azul o verde ahora. Ve acá el mundo, tú eres contador, ¿verdad? Estudié, pero no me gradué. No te gradué, ¿por qué? Bueno, porque me encontré una carrera aburrida. ¿Aburrida? Sí. Por eso es lo que dice todo el mundo que eso es aburrido. Bueno, para mucha gente no, porque es una carrera que se, es una de las carreras que más se estudia en la República Dominicana. <laughs> Pero es aburrida. Bueno, para mí es, es, es horripilante. Una amiga se enfermó y le diagnosticaron tres meses de vida. Y el médico le recomendó que se casara con un contador. Y ella le dijo, ¿usted cree que me va a prolongar la vida? Dijo, no te la va a prolongar, pero va a hacer que esos tres meses parezcan una eternidad. <risa> <risa> a ver si sí, lo que quiere decir, que parece que los tigres no son fáciles. Te felicito Mira, dame porque es... dejaste esa carrera atrás. <laughs> Mira, eh, no, no, yo creo que todas las carreras son buenas y son malas, de manera subjetiva. En el sentido de que depende de la personalidad de cada quien. Bien. Yo te diría a ti eh, cuánta gente no diría que es un salvajismo hacer boxeo o lucha o karate o artes marciales, donde la gente se divierte dándose golpes. Pero para gente, para una gente, para, para mucha gente, por eso lo, estu lo practica tanta gente, el boxeo o las artes marciales, cualquier manifestación de combate. Hay gente como a mí, que me gusta el movimiento, y por eso me gusta la venta, me gusta el mercadeo, me gusta la, la comunicación, y hay a otra, a otras personas que les gusta estar tranquila, en una computadora, sacando cálculos, bueno, esos son los que estudian contabilidad, eh, cómputo y cosas así. Yo creo que cada quien según la personalidad, y además todas las carreras son importantes, pero para mí, la contabilidad es una de las carreras más aburridas que hay. Para mí también, es una de las más mal pagas. Porque cualquier eh, persona que trabaja en contabilidad es la experiencia que tuve. Gana menos o igual que cualquiera de otros departamentos. Pero, pero sucede que tú tienes que llegar más temprano e irte más tarde que todos en todos los departamentos. En Navidad y en Semana Santa, en Año Nuevo. Todo el mundo está gozando y el de contabilidad no se puede acostar tarde porque sabe que va a tener que trabajar incluso el primero de enero. Para mí es eh, muy, una carrera fatal. Pero tú tienes mucha contradicción en el mundo. Disculpa para que qué? te lo diga aquí públicamente. Sí, porque tú me dices a mí, eh, que no, es mejor dar que recibir. Pero tú como karateca tú no estás de acuerdo con eso. ¿Qué mejor dar que recibir? ¿Sí? No. Eh. <laughs> no, hay que. A claro. ti lo que te guste da, sí. no que te den a ti. No, pero es mejor dar que recibir ahí también. En Karate. Soy, soy, soy coherente, es mejor dar que recibir. Ah, ok. El índice mensual de actividad manufacturera IMAN de la Asociación de Industrias de la República Dominicana descendió en noviembre con relación al mes de octubre, al pasar de 69.0 a 50. En cuanto a las variables examinadas, estas fueron ponderadas y ajustadas por esa. Estacionalidad y a reportar a noviembre con relación a octubre se tiene que el volumen de venta de octubre fue de 75.7 en noviembre a 41.6, mientras que el volumen de producción en octubre se ubicó en 80.0 a un 50.3 en noviembre. Empleo pasó de 67.1 en octubre a 49.2 en noviembre. En tanto que inventario de materias primas pasó de 49.7 en octubre a 52.05 en noviembre. Finalmente el renglón plazo de entrega a suplidores pasó de 63.5 en octubre a 60.9 en noviembre. Se precisa que este indicador es un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior y que desciende por primera vez luego de ascender tres meses consecutivos en relación. A su mes anterior de referencia. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, vaticinó para el año 2021 un crecimiento que podría superar el 6%, mayor al ritmo potencial. Apuntalada por la expansión del crédito privado y, la, y los distintos programas de apoyo del gobierno. En ese sentido, Resaltó el plan de recuperación del turismo, el programa de préstamos a productores agropecuarios a una tasa de interés de 0% y el inicio de importantes obras de infraestructura, así como otros proyectos de desarrollo estratégico como puertos y carreteras que se estarían ejecutando a través de las alianzas público-privadas. Puntualizó que a pesar de las condiciones adversas actuales, las perspectivas económicas dominicanas son muy positivas influenciada por el conjunto de medidas expansivas que se han implementado por la capacidad de resiliencia de los sectores productivos y por los avances recientes en el área de las vacunas contra el COVID-19. Destacó que este optimismo también se refleja en la visión de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que proyecta que República Dominicana sería uno de los países de América Latina que más rápido recuperaría su nivel de ingreso per cápita previo a la pandemia en un contexto de crecimiento sostenido y de fortaleza de sus fundamentos macroeconómicos. La República Dominicana tiene una real necesidad de implementar una reforma fiscal que se discuta a nivel país ya que analizando la cifra del gasto tributario, 5.1% del PIB en el 2019, se registran grandes falencias. Así lo planteó el representante del Banco Interamericano de Desarrollo BID en República Dominicana, Miguel Coronado Hunter, quien recordó que la reforma fiscal integral está enmarcada dentro del Plan Nacional de Desarrollo como una de las reformas esenciales que el país debe realizar. Expresó que en el país la presión fiscal ronda el 14% del PIB, sin embargo el gasto público es bastante conservador y bastante rígido, que se estima entre un 17 y un 18%, lo que conlleva a que desde hace muchos años hay un déficit fiscal estructural. Dijo que en el país se ven eficiencias en el sistema tributario, sin embargo hay oportunidades de mejorar para movilizar más ingreso con mayor eficiencia y equidad. Entre ellas citó continuar las mejoras en la gestión administrativa y de recursos humanos de la administración tributaria, la eliminación de parte de las exenciones del ITEVIS y la reducción gradual de los incentivos a las zonas francas y al turismo. Mira, Eddie, fíjate ahí comparando, hemos hablado mucho de este tema en lo que va de este programa. Fíjate cómo el gobernador del Banco Central mantiene una actitud optimista y asegura que la economía el año que viene se va a recuperar de una manera importante y que crecerá un 6%. Yo, aunque tengo mis memores, tiendo siempre a creer los vaticinios del Banco Central porque siempre han sido acertados. Además de que lo que él... Los instrumentos que está utilizando el gobierno para reactivar la economía son reales. Todas esas inversiones que se van a realizar y todas las políticas fiscales y monetarias que se han implementado tienden a hacer que haya un nivel de recuperación rápida en la economía dominicana. Sin embargo, sin embargo, no se puede soslayar lo que acaba de decir el representante del FIT en la República Dominicana. En el sentido de que tenemos una, un problema estructural, un déficit fiscal estructural que ronda siempre entre un 3 y un 4%. ¿Por qué? Porque la presión tributaria nuestra es de alrededor de un 14% y siempre el gasto público es entre un 17 y un 18%. Lo que implica que cada año tenemos un déficit fiscal estructural de un 3 o un 4%. Y en, ese mismo, en esa misma cantidad se incrementa cada año la deuda externa. Por eso es que a pesar del gran crecimiento que hemos tenido en los últimos años, la deuda ha crecido todavía más que la, el crecimiento económico. Y eso hay que resolverlo. Hay falencias, como bien él explicó, en el modelo tributario. Y hay que enfrentarlo. Ah, 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 habló de que hay que ver cómo se eliminan algunos subsidios, exenciones que tiene Zona Franca, que tiene el turismo. Y a través de, de la ampliación del ITEBI, ahí se puede resolver el tema: primero de incrementar los impuestos, los ingresos, pero además de evitar la evasión y la ilusión, que es un gran problema que tenemos en la República Dominicana. Evidentemente que la reforma no solo tiene que ver con el tema de aumentar los ingresos y parar el incremento vertiginoso de la deuda externa, sino tiene que ver también con tratar de que sea una reforma lo más progresiva posible. Tenemos un modelo altamente regresivo que implica que pagan más los que menos pueden. Hay que buscar la manera de que los ricos paguen más y yo creo que esa es una, un gran reto, un gra, una gran meta, un gran desafío que tienen las autoridades, al mismo tiempo de hacer que además de que sea progresiva, también promueva la competitividad del país. Para ver cómo también las industrias dominicanas se pueden desarrollar de manera tal que podamos exportar más y crear empleos de más calidad. Y que también la misma promueva la formalidad empresarial y la formalidad del empleo. Porque además, ese alto nivel de informalidad evita que el gobierno reciba los ingresos necesarios. Entonces, hay que pensar en todo esto y por supuesto que haya calidad en el gasto. No solamente que el gobierno aumente sus ingresos para evitar el incremento de la deuda, sino también que haya calidad en el gasto, que sea un gasto que promueva el desarrollo y que sea un gasto que la gente sienta que vale la pena pagar sus servicios, digo, sus impuestos porque está recibiendo. Unos servicios de calidad y que el empresario sienta que el gobierno Cuba ayuda al desarrollo de sus empresas y, en consecuencia, al desarrollo integral de la nación. Ana, decirte esto: mira, hay un refrán popular que dice que el pasmo con tiempo se cura. Sí. Lo que ha planteado Edmundo ahí, que han planteado los técnicos del BIP, es verdad. Ok, la economía dominicana tiene 20 años creciendo en promedio 6.5% del producto interno bruto, pero qué pasa? 6.1 creo que fue que dijo. El promedio, imagínate tú, para mí el más Altísimo. alto de la región, ¿verdad? Altísimo. Y uno de los más altos del mundo, pero ¿qué pasa? Que ellos le dicen, "El crecimiento está bien." Ahora, ¿qué pasa? Que como dijo en una oportunidad el presidente Leonel Fernández, es decir, en esta pandemia se redujo realmente lo que tiene que ver con la presión tributaria que de un 14, bajó a un 11, parece que ahora está volviendo al 14, pero el gasto del gobierno está en un 17, 18. Es decir, que ese, esa diferencia que hay ahí es lo que tiene que proporcionar esa reforma integral, estructural, que hay que hacer en la economía dominicana. ¿Para qué? Para que, se, eso es como si, quien dice, una enfermedad, que hay un cáncer. Si no se saca, se extirpa ese cáncer, puede hacer metástasis y entonces llegar nosotros a lo que llegaron algunos países de Europa, especialmente Grecia, es decir, que vamos a pedirle a Dios, bueno, yo escuché Edmundo en este fin de semana al ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, decir que sí, que el gobierno se está preparando para esa reforma fiscal estructural que está dentro del proyecto de desarrollo de nosotros, el desarrollo sostenible, y ojalá, Edmundo, que empecemos a partir del año que viene ya a crear las reuniones, los contactos, para lograr que se inicie esa reforma. A propósito, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, expresó que el gobierno plantea iniciar la discusión de la reforma fiscal entre enero e inicios de febrero, una vez se firme el pacto eléctrico. Quisiéramos en enero o principios de febrero estar abortando el tema fiscal, dijo Macarrulla durante una entrevista en el programa Makini, que se transmite por Color Visión. Recordó que no puede comenzar la discusión del pacto fiscal sin que se haya acordado el modelo para el sector eléctrico, porque buena parte del déficit fiscal que registra el país tiene su causa en la crisis financiera desde las empresas eléctricas, lo que he dicho aquí varias veces. Qué bueno que sea en enero, porque mira, coincidieron los dos ministros. El presidente de la Confederación de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu, saludó la decisión del gobierno de Luis Abinader de extender de los programas del gobierno surgidos como consecuencia de la pandemia del COVID y advierte que no hacerse así puede sumirse el país en una crisis social que puede ser peligrosa. Conviene, Edwin, que el presidente de la República, licenciado Luis Abinader, eh, sus ministros, su área económica, entienda que no se debe eh, suspender estos planes de manera abrupta, porque entonces todo lo que hemos hecho, ¿verdad? todo eso que, que narra del esfuerzo del movimiento sindical y, de, y del propio Estado, va a perderse. Recibí la información, eh, y la recibimos así las tres confederaciones, de que el presidente ha constituido una comisión para evaluar el, el tema de la posibilidad de la continuación el año próximo de esos cuatro planes que ya, a que ya nos referimos. Ojalá que se pueda encontrar vías que permitan que esto se mantenga, porque eh, si no hay por lo menos esa capacidad de respuesta, entonces el país tendrá, fuera de la crisis sanitaria, la económica, una, una crisis social. Que es la más peligrosa de todas las que se puedan dar en una situación como la que vive este país y el mundo. Sobre el pacto fiscal, Pepe Abreu dijo que los impuestos preferidos del gobierno y los empresarios es que se aplica al consumo, afectando a los más pobres y recomienda que la reforma fiscal sea progresiva en dirección a los grandes patrimonios y riquezas. La Feria Expogarva Reservas aprobó. 6.900 millones de pesos en financiamientos hipotecarios. Familias y pequeñas empresas adquirieron 2.749 viviendas y 151 locales comerciales aprovechando las atractivas condiciones de financiamiento que otorgó el banco durante un mes. El administrador del Banco de Reservas, Samuel Pereira, destacó la contribución social que Espogar ha hecho al ofrecer condiciones crediticias favorables para todos los dominicanos, para que todos los dominicanos puedan tener su casa, permitiendo que miles de personas mejoren su calidad de vida. Tener conocimiento contribuye a que usted pueda tener estabilidad económica y más si su acervo cultural se amplía. Indiana Ortega con el diccionario económico. La balanza de pagos es un indicador macroeconómico que proporciona información sobre la situación económica del país de una manera general, es decir, permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo. La misma se subdivide en tres partes: las cuentas corrientes, las cuentas de capital y la cuenta financiera. La cuenta corriente registra las transacciones de bienes, servicios e inversiones y transferencias entre locales y extranjeros. La cuenta de capital incluye la transferencia de Capital desde y hacia el país, y la cuenta financiera registra las operaciones de carácter financiero, las cuales son principalmente la contrapartida de las transacciones de las cuentas corrientes y de capital. Para Market, Economía y Negocios, Indiana Ortega.